Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Hace mucho que nos veíamos, pero aquí estamos nuevamente con un nuevo revisado de producto. Vamos a ver este tripié de la marca KIF Concept. Vamos a ver qué tal está. Así es de que vamos con la intro y regresamos con el producto. Bueno amigos, pues aquí estamos ya con el producto. Este es un tripié de fibra de carbón. Tenemos la cajita que me llegó un poquito maltratada por parte de la paquetería, pero como no es un producto frágil, entonces estoy seguro que no le va a pasar nada. Así que acompáñenme para ver qué es lo que viene dentro de este paquete. Primero que nada vamos a abrirlo por este lado. Vamos a sacarlo de su cajita. Vamos a ver qué más viene por acá. Creo que es todo lo que viene. Listo, esta la vamos a dejar por acá, por este lado. ¿Qué será esto? Bueno, son algunas sugerencias, algunas direcciones de contacto, una tarjetita de agradecimiento por la compra. Y aquí tenemos ya la maleta, en la que viene una maleta muy padre, muy fácil de transportar. Anteriormente, yo antes de este tripé había manejado siempre el Manfrotto B-Free. Conocidísimo por todo el mundo. Ese es el tripié que usaba yo para viajar. Aquí lo tengo en este, de este lado. Este es el tripié que yo estaba usando para viajar. Es un tripié de aluminio. Lo hay también en versión de fibra de carbono. Y lo voy a comparar un poco con este tripié, este que acaba de llegar, para ver cuáles son sus posibilidades y si es mucho más liviano o qué tan liviano más es con respecto a este Manfrotto. Ya que cuando uno viaja, sobre todo en avión, lo ideal es que el equipo que uno lleva pese lo menos posible. Esto lo vamos a poner por acá por un ladito y vamos a ver qué es lo que viene en este estuche. Primero que nada voy a abrirlo, nunca lo había abierto. Vamos a ver cómo viene. Tiene una cremallera bastante sólida, bastante firme, que va a ser muy bueno para viajar. Vamos a sacarlo de su bolsa. Wow, se ve de excelente calidad y indudablemente está mucho más ligero que este Manfrotto. Es prácticamente el mismo tamaño, si lo pueden ustedes ver. Acá vienen algunas otras cosillas, vienen llaves para de torque para ajustar las piezas del tripié, viene una llave de hexadecimal y es todo lo que viene. Bueno, lo primero que voy a echar de menos en esta maletita es que no traiga un bolsillo precisamente para poner estas llavecitas y llevarlas siempre con nosotros. Eso sería muy bueno que lo hubieran incluido. No se ve por ningún lado. Bueno, viene con una correa para el hombro, viene con una correa, esta agarre manual para llevarlo con la mano o para colgárnoslo al hombro. Excelente, la bolsita está de muy buen material. Les digo, lo único que echaría de menos yo en este es que tuviera una bolsita para poner estos otros accesorios. Entonces vamos a poner esto por acá por un lado y vamos a ver ya en sí el tripié. Como les digo, este tripié es de fibra de carbono. Es pensado para viajar. Trae la típica forma donde la columna central se guarda en medio. Se abre. Y esta la vamos a poder bajar. Este va a ser su tamaño mínimo, digamos, de alguna manera, ya abierto completamente. Para sacar las patas es mediante rosca, a diferencia de este que trae las patas vienen mediante clips. Este es fácil también de hacerlo, se pueden desenroscar las tres al mismo tiempo y empezar a sacarlas. Se extienden muy, muy suave. Volvemos a guardar, volvemos a enroscar. A diferencia de este otro de Manfrotto, este trae una columna que es desenroscable, ¿sí? Y este lo podemos usar también como un monopié. Una ventaja muy buena a la hora de andar trabajando en exterior. Supongo yo que la cabeza de este tripié, vamos a ver si es cierto, ¿sí? Efectivamente, esta se desenrosca de esta parte y ahora sí la podemos enroscar en la columna de esta pata. Y ahora ya tenemos un monopié con la cabeza de bola articulada. Vean nada más ustedes. Viene una cabeza de bola muy fluida. Que podemos aquí inclusive controlar la fuerza que va a ejercer la presión. Y tenemos de alguna manera algún movimiento ligero en la cabeza. Si no presionamos completamente este botón. También tenemos esta otra rosca aquí en la cabecita. Que nos va a permitir girar este y hacer panorámicas o hacer paneos horizontales sin tener que nosotros girar manualmente
el monopié o en su caso el tripié cuando esté montado en sus tres patas, ¿no? Como les digo, es la primera vez que uso este. No, no viene ningún botón, simplemente es terminar de desenroscar. Es la primera vez que la utilizo. No sé si esta será alguna medida estándar que la podemos nosotros usar con otros tripié. Me hubiera gustado mucho que la medida de esta zapata fuera la misma medida que la que viene en el Manfrotto para poder intercambiar cabezales. Desafortunadamente no es independiente, pero creo que esta es una arca Swiss estándar, entonces también podemos encontrar muchas que son parecidas a esta y tener una variedad de zapatas independientes para poder tener ya montado en la cámara. El tornillo que viene debajo viene con esta manijita que siempre se agradece mucho porque no es necesario que tengamos una moneda o un desatornillador para apretar la cámara. Simplemente hacemos esto hacia arriba y le damos vuelta, ¿sí? Y ya podemos apretar sobre nuestra cámara la rosquita que tenemos por aquí. Ajusta muy bien, ¿eh? Les puedo decir que ajusta súper, súper bien y lo podemos mover inclusive un poquito de posición. Entonces, la construcción del tripié, esta mango gomoso que tiene por aquí, viene perfecto. Les digo que podamos desenroscar, estirar, recoger, enroscar nuevamente. Pues eso nos da rapidez de apertura del tripié también. Lo único que a mí no me gusta mucho es que después tengamos que enroscar individualmente una por una para poder tener ya el tripié ahora sí firme. Recogemos. Y volvemos a enroscar los tres al mismo tiempo y ya lo tenemos otra vez. Voy a montarlo nuevamente en el tripié y vamos a ver qué otras características tiene. Bueno, las patitas, para extenderlas completamente, tienen aquí un candado que nosotros tenemos que regresar un poquitito a puchar y podemos ahora sí llevárnosla hasta arriba o podemos tenerla en esta posición. Prácticamente puede estar horizontal. Esto nos da una base prácticamente hasta el suelo, hasta el piso. Y lo ideal sería que nosotros pudiéramos montar directamente esta cabeza aquí para tener el punto más bajo posible del tripié. Hasta donde tengo entendido no se puede. Voy a investigar más a ver si lo podemos hacer. Ok, ya estuve investigando y la única manera de poner la cámara todavía en un punto más bajo es quitando esta columna. Se desenrosca esta parte de aquí, se desenrosca esta parte de acá arriba, se invierte y luego volvemos a enroscar las dos piezas y de esta manera la rosca de del cabezal nos va a quedar en la parte de abajo y ahora podemos poner la cámara prácticamente colgando de aquí. Como les dije, nos permite una serie de movimientos muy interesantes que inclusive nos va a permitir hacer paneos horizontales, ¿sí? Podemos apretar completamente esta parte, aflojar un poco este y tener un movimiento muy fluido horizontal para nuestras tomas. Queda muy, muy, muy bonito. Entonces es un excelente tripié para viaje. Definitivamente va a venir a reemplazar mi tripié que estaba utilizando, sobre todo por cuestiones de peso. El hecho de que sea de fibra de carbono lo hace mucho más ligero y mucho más usable. Ya les haré otro video más adelante donde veamos otras características y sobre todo que lo pongamos en campo para utilizarlo. Una cosa que me gustó muchísimo de este tripié es que a la hora de que nosotros levantamos esta columna, en la parte de abajo viene este ganchito donde nosotros podemos colgar la maleta, contrapeso y todo, y hacerlo mucho más estable cuando estemos trabajando con situaciones de mucho viento o donde pueda estar el tripié un poco inestable. Le ponemos peso y vamos a tener ya mucha mejor estabilidad para hacer nuestras tomas. Siempre, siempre será bueno tener un tripié que sea ligero, que sea fácil de llevar, que nos lo podamos llevar a cualquier lado y sobre todo que no sacrifiquemos peso en nuestras maletas a la hora de cargar equipo y que podamos llevar muchas más cosas. Yo tengo varios tripiés. Tengo un tripié muy pesado que es el que estoy utilizando en este momento para sostener la cámara que está grabando el video. Es un tripié muy firme, es de la marca Manfrotto, de los de aluminio, de los rudos. Tengo también este otro que es el que uso para situaciones de viaje. Es el que estaba utilizando hasta el momento, el Manfrotto, el que les comenté ahorita.
Yo les recomiendo siempre tener por lo menos dos tripiés. Uno de uso rudo que ustedes puedan tener para usar con cámaras muy pesadas. Sobre todo que puedan ustedes cambiar la cabeza del tripié y poner una cabeza fluida, poner una cabeza de bola dependiendo de las situaciones que quieran ustedes trabajar. Y les recomiendo muchísimo también tener un tripié como este, que sea un tripié ligero que ustedes pueden echar en la maleta y que no les ocupe mucho más peso y que no les ocupe mucho más lugar. Y luego este tipo de tripiés que se plegan completamente, que podemos sacar la columna hacia arriba y pegar las patas junto con la columna, ahorra muchísimo espacio en nuestra maleta. Hay muchas marcas de tripiés chinos que lo hacen por muy poco precio, pero realmente si quieren ustedes algo de calidad y de un precio económico que sea una relación precio calidad muy buena, les recomiendo esta marca KIF Concept, KIF Concept, que es una marca muy buena, muy buena calidad y muy económica por la calidad que ofrece. Les recomiendo muchísimo hacerse de un tripié como este. Se lo recomiendo muchísimo. En la descripción van a ver enlaces de compra donde pueden ir ustedes directamente a comprar este tripié de fibra de carbono. Es una versión bastante económica si comparamos sobre todo con los precios de otros tripiés de fibra de carbono que hay en el mercado. Díganse marcas como Manfrotto, díganse otras marcas. Van a tener ustedes una opción increíble para hacer la compra. Y usando el enlace que tienen en la parte de abajo, me apoyan también a mí para que podamos hacer más videos y revisar más productos aquí en el canal. Entonces, esperen el siguiente video donde lo pongamos en campo a trabajar y vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a ver si nos lo llevamos al primer viaje que hagamos en el avión y todo, para ver qué tanto peso le bajamos. Muchísimas gracias por estar en el video. Nos estamos viendo en el siguiente. Así que hasta la próxima. Bye bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto.